Eso es mi
Hola compañeros, ¿qué tal estáis? Volvemos a estar por Pandora. Como podéis ver aquí abajo, bueno, iba a hacer esto con el ratón, pero va a ser que no. Tengo subido el nivel porque he tenido que venir hasta aquí otra vez. Y claro, como ya sabéis, si tú vuelves a cargar, se carga todo. Tanto los tíos como las cajas, como todo. Entonces claro, viniendo para acá me lo tengo que cargar a todos otra vez. He subido el nivel. De hecho, luego, bueno, antes del vídeo tenéis el resumen. Así, en cámara rápida hasta aquí. De ir a comprar y todo eso para que veáis cómo ha subido de nivel. Bueno, ahí está subiendo mi vida. Estamos justo donde nos quedamos, que estamos buscando a Roland. Nada, vamos a ver qué nos encontramos hoy. Esto me quedé sin cogerlo otra vez. No, cogí. No me acuerdo. Vale. Aquí es donde después me salió un tío por detrás que me mató. Con mi gran suerte. Yo creo que este lo voy a hacer cortito porque la misión se me está haciendo larga y todo. Pero bueno, ya lo veremos según la marcha. Vale, esto está lleno. Más cosas para coger. Ya estoy viendo gente. Vídeo. Vale. Un segundito. Vale. ¡No te conviene! ¡Estamos bien! ¡Pero es que falla la mitad de los tiros! ¡En serio! ¡Liquidadlo! ¡Liquidadlo! Se va a cargar para fallar. ¡Mercenarios! ¡Cabeza por aquí! ¡Cabeza por aquí! ¡Mierda, lo he matado! Después. Pues empiezo bien. Estoy listo. Ah, pues sí, sí empiezo bien. Eso no me duele. No me gusta que me pegue. De nivel tengo para gastar el fruto y estoy sin sutilizarlo. A ver, esto y hemos dicho que estoy subiendo esto. Vale, ayúdame por cuanto. Esto en mi cabeza hace daño este arma. Quieto, te he dicho. ¡Ella orgánica! De hecho, que quieto, tío. Toma una granada. Tiro una granada porque... ¡Perfecto! Vale. A ver, ¿dónde está ese escondido? ¡Me robaba mis fármacos! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Tu tiro! Te regalo. Aquí tenemos. ¡Déjanos solo! Si yo te tengo que dejar, tú no te preocupes. ¡Tengo en el nocio!
el inventario lleno, me ha parecido a mí. Tengo el inventario lleno, qué bien. No va a haber una maquinita por aquí cerca, en serio. Me tengo que ir a la del principio. Segunda oportunidad. Mal lo veo. Esto para mí. Esto nada. Voy a tirar una foto de Mossy. Le molará. Busca cámaras. Por fin te conozco en persona. Ha sido tremendo abrirse paso entre todos esos ojos rojos. Será solo un momento. Está ya mayor, ¿eh? Bueno, ya está. Ahora a ver si podemos salir de aquí. ¡Vamos! ¡Tienes que detener esta cosa! ¿Cómo? ¡Suéltame, maldito! ¡Sí, nada, ya que el guapo los rescates! ¡Enemigo detectado! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Por qué! ¡Muerte de bandido inminente! Están llevando a Roland. ¡Mierda! Si tenéis a 1000 personas a disparar, me tenéis que estar disparando a mí, en serio. Tengo una arma eléctrica. Sigo con el inventario lleno. No me gusta.
gusta. A ver, porque aquí deja un montón de gente sin matar. ¿Se van a apañar entre ellos? Tiene que dar. Primera ley llegada. Objetivo avistada. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Por qué me sale un punto rojo? Enemigo a la vista. Creo que la que tengo. Listo para eliminar. Quiero ver una cosita, déjame un segundo. Vale, esto sigue sin estar abierto. Se han llevado a Roland, no sé a dónde. Marca el siguiente trozo. Me ha ido un pelo. Estoy viendo una máquina para vender. Ya. Venga ya. ¡Ven esta maldita cosa! El robot se lleva a Roland a esa barcaza. Deténlo antes de que sea tarde. ¿Se han llevado a Roland? No habrán enviado ya a Cabilgen, ¿no? Por favor, dime que no ha sido Wilhelm. A ver, no sé qué es todo esto, esto. Listo. Vale. La tienda. Para vender. Aquí. Vale, vamos a librarnos un poquito. La gente pega tiros, a mí me la trae al fresco. 95, 92, pues está en 92. Fuera. 50 nada. 61, esto no. No, está al revés. Bueno, ahora la recupero, eso no hay problema. Está fuera porque me quedo con la eléctrica. Hemos dicho que es esta la que quiero recuperar. Gracias, que es mía. Genera 5 grados de dispersión. 411. Porque la otra es que genera 7. Esto no, esto no. La munición, un poquito de munición, esto lo tengo lleno, lleno. Vale, me falta una. Gracias. ¿Son todos androides o hay personas? Menos mal que te vas a morir. Muérete ya. Muérete ya. Muérete ya. Muérete ya. Todos
sabes, yo no sé que te querías morir. Bueno, no sé que se mueve. No está escrito. No sé si serás amigo, hijo mío, pero como me has tocado tantas narices, ¿también vas a morir? Más pasta. A ver, ¿quién es el que dispara? Bueno, sigamos. Bonito paisaje, por cierto. Ha reventado, fijado, Mírale qué guapo sale. Quita. No tires muelles por ahí. ¿Qué pasa, ojos rojos? Estoy oyendo más disparos de lo habitual. Aún estoy esperando la respuesta de Hyperion. Pues sí que habéis tardado. Vale, 20 pavos por Roland y es mi última oferta. Este tío es tonto. Vienen contra mí, ¿no? Por ahora. ¿Viste dónde salió? Vale. Quieto. ¿En serio? Sí, hace. No me he traído la llave inglesa, pero bueno, con la espada te estoy dejando también fino. Aquí arriba está esto nada más. Cambio el arma sin saber qué tiene. Gracias. Esta comparativa. ¿Cuál de las dos es mejor? Cuesta decidir. Esto también es de fuego. Cambio por esta. Ya veis que esto está complicadete, ¿eh? Nada, no se quiere morir, por si tenemos a por ti. ¡Malditos robots! Nada, venga, más gente lo mata. No,
Cállate ya. Matacohetes. Vale, punto de salvo de segunda oportunidad. Me estoy goteando otra vez sin balas de esta. Nada bueno. ¿En serio? ¿Quién me está atacando, tío? ¿Qué coño es eso? Reparando el cabrón. Objetivo avistado. Pido reparación. ¿Dónde está el bichejo volador? Caigo. A ver, estoy viendo. Hay un tío vivo. Pero bueno, vivo va a estar poco tiempo, la verdad. ¿Es aquí? Nada de esto, nada. Enemigo ocupado.
encima de mi espalda? ¿Y eso por qué? Para todos, ¿qué te crees que yo no tengo? Eso es lo que me sale, son los que me salen por la espalda. ¿Sabes que jugar con granadas es malo, que te puede reventar una mano? Sí,
bien, ya no tengo granada, yo tampoco. ¡Deben desactivar sus escudos! ¡No dejes de disparar! ¡Claro! No pillo yo lo que hay que hacer. Dispara el puñetero constructor. ¿Y cuál es el puñetero constructor? Porque ahí hay un montón de gente, muchacho. el escudo, la vida, todo. Venga, como no, si estaba sin recarga. Se acerca la barcaza, destruye al constructor y saca a Roland de ahí. Será este, que ahora no para de moverse a todos lados. Ay, madre mía. A ver si la tercera va la vencida. Está lleno este ejemplo todavía. Para de construir. Supervisores, lo están reparando. Supervisor, lo está reparando. A ver, un reventador, ojo. Granada. ¿Es que no estoy quitando vida? Parece una opción. Seguro que se lo lleva en algún lugar discreto para torturarlo. Tenemos que averiguar dónde. Han llevado a Roland a un puesto avanzado de Hyperion en The Dust. Más vale que te des prisa. Si muere, Lilith podría enojarse. No te engañes más, ¿quieres? ¿De verdad crees que puedes detenerme? Ya sabía que irías a por Roland. Soy más listo que tú. No es condescendencia. Dios ya, macho. Perdona, condescendencia significa con aires de superioridad. ¿Lo pillas, cielo? Sí, me está tocando las narices, macho.
aquí. Aquí. No faltaba que Lily se cabre. Pues ya estamos otra vez aquí, en esta zona. Bueno chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Bastante complicado lo de los androides. Pese a tener el arma eléctrica, ha sido una gran putada esto. Eli, cariño, ¿cuándo piensas volver a Sanctuary? Sé que estás enfadada y no te Bueno, hay que buscar a Roland. A ver el mapa. Mapa, he dicho mapa. Que está a tomar por saco. Vale, habrá que ir hasta ahí. Y nada, con los robocitos bastante más complicado, pero bueno, no todo va a ser fácil matando bandidos y reviviendo en el último segundo, aunque lo he conseguido un par de veces. Y nada, como siempre os digo, like, favorito si queréis, y si os suscribís lo agradezco bastante. Bueno, espero que disfrutéis el episodio. Adiós.